Estamos en Sames, capital del concello Amieda, na parroquia Mian. Marcado pola emigración, son muchos los que güey decidieron retornar. Así que toca conocer los que marcharon y volvieron y también a los que nunca colaron de aquí. Arrancamos. La capital del concello de Amieva y un pueblo tranquilo que visitan dende baños muchos turistas que se averen hasta aquí para disfrutar de la sorredolada. El mirador de la Collada, el empiezo de la ruta del Bellupén y muchos otros que entren en la Sierra de Amieva son de algunos de los hallalgues que escuende este lugar de la parroquia de Mian. Pero Sames es también único por la so iglesia de Santa María, considerada como el edificio religioso más antiguo del concello. Aunque lo que de verdad fai distinto a este sitio y el cálter atopadizo de la xente, que se amuesa orgullosa de ser dun lugar privilegiado. Sí, oh, el mismo. Y estoy el collado la tellera. El colladín de la tellera. El sí. Colladín, es más guapo todavía. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es ti. Este banco es maravilloso. Sí, oh, aquí tengo unas vistas muy guapas para el pueblo. Claro. Hay que controlarse todo. Capital de concello. Eso sí, Sames. Sames. Primero tenemos el ayuntamiento, ahora están presente. Pero bueno, todavía está allí donde estaba. ¿Cuántos sois? Pues debemos ser 40 y pico. 40 y pico vecinos, claro. Por que ahí. Para una capital suena raro, claro. Ya, pero si fuéramos de los que estuvimos aquí siempre seríamos 15. De los 20. Que nunca marchasteis. Ya, pero mucha gente se jubiló y hace años que vino y volvió y bueno, arrepobló un poco el pueblo. ¿Y marcharían muchos aquí para fuera? Sí, hubo unos años ahí, en los años 60, 70, era Alemania, Suiza, Bélgica. También para México, para... Pero esos ya fueron más atrás. Más para atrás. Hombre, hubo gente que también tenía familia y los fue llevando, ya en esos años también. ¿Alguno de esos está retornando también? No, de los de Bélgica y eso sí, alguno volvió. Pero bueno, ya tienen familia, ya vinieron a lo mejor antes de jubilarse y quedaron por Oviedo, por Gijón y eso. Aquí... ¿Dónde estamos colocados en el mapa Asturias? Si tiramos de frente, ¿con qué concello damos? Con Parres. Eso es Parres, para allá. Eso, pa allá. Eso es Cetín y por la parte allá, Parres. Si tiramos para allá... Para Cangues. Cangues. Lindamos y para aquí con Cangues también. Todo está partido, este bocado y Cangues. Eso es Cangues. ¿Para allá? Ponga. Todo eso para ahí, Ponga. Ponga. Y si seguimos ya, acabamos León. Asturias. León. Ya damos para León. Le limitamos ahí con Soto de Sajambre y con Posada Valdeón. Siéntese bien el río. Sí, el Sella. Ahí está el Sella. Sí. Y yo calculo que los vecinos diréis mucho. No, al no, río. Ya, nosotros no. No somos mucho de río. No, no, no os gustaba ir a pescar. No. Bueno, hombre, siempre hay algún aficionado. Algún aficionado siempre hay, pero ya te digo que no somos mucho de la pesca, ¿no? ¿Este pueblo de qué vivió entonces? Del campo. Bueno, y algo de que había por ahí, de una mina que hubo ahí una temporada, y bueno, pero cosas que duraban poco. Cosas que duraban poco. ¿La mina dónde estaba? Estaba ahí por la parte allá. El peñón aquel por la parte allá. ¿Y ese peñón tan guapo cómo se llama? Es el Charrón de la Vallella o la Corona del Castillo. Ya, tiene varios nombres. Según quien lo diga, sí. Pone un nombre. El pueblín non ye pequeño. Alrededor también hay alguna, porque eso forma parte vuestra o ya ye... Eso es... fue un señor que vino de México, hizo aquella casa que tiene la torre aquella, uh-huh. Y después hizo esa finca, hizo allí la casa y una cuadra y tenía ganado y todo. O sea, que eso ya es vuestro también. Sí, 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 eso es de Sames. Después, ¿el pueblo más cercano que tenéis? Presendi. Presendi. Que es donde está el ayuntamiento ahora.
y después ya está Santillán y bueno, pero aquí, y después tenemos aquí para arriba 2 kilómetros Carves. Carves. El pueblín de Carves, sí. ¿Los barrios del pueblo cómo está? ¿Dividido en casas? No, en barrios, aquel de arriba la cuesta, pues está la Canal, el Xuxetu, el Cascayo, el Portalón, está el Carril, la Retirada, después está ahí el barrio de los Corredores, la calle La Cuba, la Pandiella, ahí hay una casa que no se ve, la Casa Quemada, eso de ahí la Rotella, después, a ver, no me vaya a la Ermita, la Bolerina, la Riba, pues está ahí el barrio Lejigares, el Campo, el Cantonín, la Cuba, la Vallella y la Canella. No sé si me quedará algún. Mamina mía, pero entonces cada barrio tiene una casa. Sí, no, pero bueno, por ejemplo, este debajo son todos los que ves, ¿eh? Y ese el Cantonín. El Cantonín, claro que vese bien. Y donde está el bar, la calle La Cuba, que también es bastante grande. ¿Y eso tendrá que ver algo con la emigración o la calle La Cuba? Creo, la calle La Cuba, creo que ahí antes había unos cubes. Ah, y más. Del agua. Del agua. Y en bajo, donde llaman La Cuba, también. Y ahí está la primera fuente que hicieron, la fuente de piedra en 1800 y pico, que bajaban el agua de arriba. Con unos tubos de estos de barro, de antes. Aquí hay un edificio muy grandón. Eso es la residencia. Que se hicieron hay unos años. Sí, va poco. ¿Quién nos viene por aquí? Del colesterol. Del colesterol, ven para acá. Aprovecho, ya que viene entonces. ¿Qué hielo del colesterol? La ruta. Ay, que venís haciendo, ¿dende dónde? Del pueblo. ¿Desde ahí? Sí. ¿Y cuánto hacéis? No. ¿Cuánto? Hasta Mian, hasta otra vez. ¿Cuánto kilómetros? Depende. ¿Y eso qué lo hacéis? ¿4 kilómetros todos los días? ¿Todos los días? Sí. ¿Aunque llueva? Aunque llueva. Bueno, hoy sí está el macho. Para eso son los paraguas. Ah. Y el domingo está la pesca buena. Sí, porque cayó una buena, ¿eh? Por la tarde, madre. Claro. ¿Y ese también bien con vosotros? Sí, bien. ¿Cómo se llama? Pastor. Ese es pastor. Sí, ese me guarda a mí. ¿Y el tuyo? Sí. Estaba contándome ahora todos los barrios que hay en el pueblo. Aquel barrio, aquel de abajo, Precendi, es un barrio de Sames. Eso es un barrio y otro pueblo. Y Santillán, otro barrio de Sames. Sí, porque claro, porque todo sois... Porque sois la parroquia, la capital. La capital. Claro. Sames. Entonces, tieto, todo es de Sames. Todo. Todo. ¿Se ve muy bien del Puente Dora? ¿Pasasteis el Puente Dora? Sí. Bueno, pues del Puente Dora para arriba, todo hasta Carves y Sames. Decíame este hace un minuto que al río no se diba nada. En tiempos no se diba a pescar. A pescar y a lavar la ropa. A lavar la ropa. Ah. Y después aquí abajo hay una cueva que sale un manantial, que también venían ahí, ¿no? La Fuentona. La Fuentona. Aquí mismo, una cueva que hay. Ahí veníamos a refriar los... Y a lavar el mondongo. Y a lavar los tripes. La leche para hacer la mantequilla. Porque era muy buena agua y se hacía muy mejor manteca. Mira si daba el río. Decías tú que veis poco al río. Bueno, es mal. No, pero a mí no me tocó. Eso no es río. Eso y el regato que sale de la cueva. ¿Cuánto vos lleva a hacer el paseín? Hombre, llamo muy despacio, ¿eh? Hombre, venimos despacio. No, a mí me lleva 20 minutos ir y 20 minutos... Pero esta anda como un... Ya, un poco corto. Esa camina y como un potrín desbocado, dice ella. Hoy tardes más, que paraste aquí. Sí, sí. Tirai para abajo, porque voy a preguntar, vos lo to ahora y después, cuando vos tope, no me queda nada por saber. Bueno. Gracias, preciosos. Mira el pastor cómo vos sigue. Vamos a calcular, a que estamos todavía aquí, tan de vuelta a ellas. ¿Eh? Sí, ya lo tenemos todo contado. ¿Atallamos entonces por dónde vinieron ellas? Sí, ¿por dónde? ¿Por aquí? Aquí el camino de abajo, el de toda la vida. Pues hola. Mojaremos los pies, bueno, se secará. Sí, sí. Estamos en sitio bueno. Estamos en Mian, la capilla de Mian. Qué guapo, y esto, la verdad que a la hora de poner capillas, qué sitios más guapos se escogen, ¿eh? Sí, nos caben lo mejor, lo vistoso. Pero está ya rara esta capillina, porque esta parte de aquí, ¿que ya echa de impuesto o cómo ye? No, creo que llegaba hasta aquí, que era iglesia, y después la recortaron. O sea, que lo que ahora ye capilla en tiempos fue eso. Iglesia. Y la parte de atrás tiene una puerta por allí que era la sacristía. Y aquí había un dolmen. Sí, pero ese ya hace muchos años que lo llevaron. Dicen que está en Oviedo,
que está en el museo no sé qué de Oviedo. Claro, y el dolmen de Mian. De Mian, mundo... el de Mian, el famoso. Y esto la parroquia Santa María de Mian. ¿Y cuándo hacéis las fiestas? Aquí es el día del Carmen. Tenemos ahí una Virgina del Carmen y es el día 16. Que hacen la misa, hacen la procesión y después, bueno, comemos ahí un bollo y eso. Y esta Virgina, cuando la guerra, había ahí una familia que vivía ahí en un caserío que hay y cuando eso la guardaron ahí. Todo escondía, para que no pasara sí, nada. Sí, ahí estuvo escondida hasta que pasó todo. Y después ya la trajeron para aquí, y ahí en el llano ese de ahí también había una tellera. Cuando hicieron, ¿en esa parte de ahí? Por la parte allá, en la esplanada esa. Cuando hicieron ahí la esplanada salieron todos los hornos y salió todo. Claro, ¿en qué año fue eso? No va tantos años, no. Igual va 20 años o por ahí. Y después ahí también venía una presa con agua para regar las finques esas de ahí, y llamaban la presa al cura porque era de un cura. Y entonces de ahí traen el agua para la tellera y para tú. ¿Y ese bocado de monte que está ahí, qué era, de la tellera? No, eso era una gravera donde sacaban el material para recebar las carreteras cuando les empezaron a asfaltar y todo eso. ¿Y eso en qué época sería? Bueno, después cuando empezaron a asfaltar lo primero, sobre los 70, pero ahí más o menos. ¿Y entonces el pueblo vuestro, Sames, trabajaría mucha gente en la tellera? Creo que venían muchos telleros de Llanes a hacer la tella. Yo no sé qué sistema tendrían, si los traerían a trabajar o lo harían ellos por cuenta de ellos para después venderles, eso no lo sé. Que venían profesionales de fuera. Eso de era, fuera. Dábase mucho, ¿no? Telleros de... Madreñeros. Esos eran de Casu. Y los que hacían los yugos, esos venían de los subos de aquí, de la parte de Castilla, de Oseja, de Pío, de Sajambre, de claro. Por ahí. Bueno, que claro, ya está... Claro, pero eso llevábamos después para allá, para Tierra Campos, para vender. Claro. Venían aquí y cortaban y desbastaban y después llevaban para allá para prepararlos por el invierno. Entonces, este cementerio, que es el de toda la parroquia, sí, este sí. Ya relativamente nuevo. Bueno, esta parte. ¿Esta parte de aquí? Sí, lo viejo es eso. Que estaba pegadino. Sí. Hay uno en venta. Sí. Estos apartamentos, pero no... Yo no, prefiero otros. ya lleva tiempo en venta. Ay, la sombrina agradece, ¿eh? Sí, presta, muy calienta. Hay poca. Muy calienta, calienta. Otras dos casas guapas. Esta era el antiguo ayuntamiento. ¿Esta de aquí? Bueno, donde estaba. Ahora la hicieron casa. Pero antes era el ayuntamiento, abajo había un sótano y arriba era el ayuntamiento. Tenía dos o tres escalones menos, pero tenía la misma forma de escalera que ahora. Y ahora lo que ya el edificio oficial... Eso iba a llevar un para Presendi, sobre el, no sé, sería sobre el 60 o los 60 y tantos. Que hubo un cambio allí. Sí, y después esto lo vendieron y ahora es una casa de un hermano mío. Porque esto, ¿qué sería antes? Esto, ¿la plaza? Sí. ¿El pueblo? Y esto era el bar. Claro. Casa María. Estaba aquí pegado. Ya está cerrado y ya lleva unos años cerrado. ¿Cuántos hará? Bueno, pues tiene ya, irá unos 15 años o por ahí. Bueno, no hay tanto. Sí. Bueno, la señora vivió aquí hasta hace 2 años, ahora está en una residencia. Pero bueno, siempre, además era el centro aquí del pueblo donde claro. Paraba todo, sí. Y para el baile y todo, ¿no? Sí, aquí se hacía antes la fiesta. Un poco cuesto. ¿Eh? Sí. Un poco encuesta. Sí, pero así... bueno. ¿Hay chigre todavía en el pueblo? Sí, está arriba, en el medio del pueblo. ¿Queda uno entonces? Uno, sí, uno que abrieron hace... ¿Cuándo cerró este? Al poco de cerrar. Bueno, anda, soy yo bueno. Sí. Que no quedéis sin chigre. Eso es lo primero. ¿Esta qué parte es? Del barro bajo, esto que ahí llaman ni la canella, aquí llaman ni el cantonín, están en medio. ¿Están en medio? ¿Y estos dos guapos? Estos son Antonín y Dora. Antonín y Dora, que están en el medio, está contándome, que estáis en medio de dos barrios. Me mula, me mula, Dora, me mula, que saques y me quisiera caliciemu. Mira lo que adelante sí. Entonces, claro, cada cogollo tiene también un montón de sitios. Exacto. Sí, sí. Decía ella que hay tantos que no sabe. ¿De dónde? Ah, no, yo no. ¿Pero dónde eres tú? Yo del Bello. ¡Ay! Pero fuiste... bueno, ya llevo aquí unos años, pero hay tantos barrios. ¿Fuiste para allá a cortejar al Bello? No, yo cortejé en Tarragona. ¿Cómo que en Tarragona? En Tarragona fue donde estuvo el lío. El acontecimiento.
¿Y qué estabas trabajando? Ni incenso. ¡No me digas! O sea, yo pensé que tú estabas trabajando en Tarragona y él fue... No. En incenso. ¡Qué ilusión! Un viaje de esos. Sí. Y ahí se conocieron. Dan pa' más de lo que yo pensaba. Sí. Hombre, después, bueno. Hay tiempo. ¿Y cuánto lleváis juntos? Vamos a 11 años. Llevamos unos años ya. Estáis estrenando todavía. Sí. Ya, pero ya no somos... Oye, ya no podemos volar. Mira tú por dónde. ¿Y qué fue? ¿Por el baile o por qué? En el baile, sí, en el baile. O sea, lleva bailó en él. En el baile, claro. ¿A ti gustaste bailar? Bueno, me gustaba, ahora ya mira, no tanto. Ya no quiero salir. Pero entonces contáime, ¿estabais solteros o cómo fue lo...? Bueno, yo viuda. Y ella viuda. Entonces tú hiciste la vida para el bello. Sí. Toda la vida allí. Bueno, toda la vida también estuve algo para Oviedo. ¿Trabajaste allí? Sí, trabajé en Oviedo. Algo, sí. ¿Y tú aquí? ¿En qué trabajaste? De pastor. ¿Para dónde se subía? ¿Para dónde ibas con el ganado? Pues iba para Carombo. ¿Que eso queda para allá? Seca, sí. Queda rayando con... Valdeón. Está el limítrofe con Valdeón. ¿Cuál es la casa tuya? ¿Eh? ¿La vuestra? Esa y la vuestra. Sí. La de Tellaní. Acuérdame yo cuando me cortaba el pelo, que era pequeño, venía aquí a cortar... ¿Pero qué, peluquerú? Sí, o sea, dime que tuvo... ¿Cómo, oye? ¿Eh? Que lo mismo tosquilabes una oveja que tosquilabes un enu. Sí, sí. Que fuiste bueno, peluquero. Bueno, el pelo, bueno. Sí, hombre. Ni para el pueblo. Aunque quedan un poco... No nos vean muchos, qué verdad. Pasaba tú. Llevas pelando al que pasaba. Una piocha y esta. Una piocha. Y cuando ibas por la mitad ya no... Dabas de cima arriba. Repelaba. Y, claro, había unos pilaguajes tremendos. Sí. Y después la luz que había, que era de 125. ¿La creo? La luz que era de 125. Ah, y veías como... Por la mañana ya veríamos cómo quedó el pelo. Claro, él ya lo cortaba de noche para que no hubiera broncas en el momento. No estaba tú en casa, hombre. Tú no estaba en casa. Ponte a ti los rulos también. A mí sí, córtamelo. Córtatelo a él. Sí, sí. Mira. No, los rulos no, yo no tengo los más o menos así. Ya lo tienes gracioso, ¿qué se dice? Bueno. Mira tú, pero mira que apañado que te corté el pelo. Sí, corta, mi papá porque me lo cortó, por eso lo tengo tan curtín. Sois de lo más apañado, ¿yo? Seguimos ruta, vale, tú y yo. Vale. Venga, ¿para dónde tiramos? ¿Por ahí, para allá? A ver. Tiraremos hasta ahí. Venga. Bueno, hasta luego. ¿A quién tenemos ahí? Vamos a pillarla. Va a asustarse. Tita, no. Vendrá de ahí del Prau, de Tita, recoger algo. Del Prau. Ay, del Prau, ¿qué? Del Prau. Ya estabas, ¿eh? Ya nos tenías medio gispiada, ¿eh? Medio. ¿De dónde, de qué Prau vienes? De ¿qué vas, para allá? ¿Vamos contigo? Del Sucula Huerta. El Sucula Huerta. ¿Y qué traes ahí? Ciruelas, mira qué guapo. Oíme, qué buenas. Coime. Hombre, están buenas. ¿Puedo comer una? Sí, las que quieras. Bueno, está un poco caliente. No sé cómo acabaré yo el día. Porque, ¿qué pasa con los ciruelas calientes? ¿Eh? Que se va bien al baño. Pase bien. ¿Y qué vas, todos los días a apañar cuando hay fruta? No, cuando, de vez en cuando. Por ejemplo, el sábado cogieron... Y hoy fui porque ya no tenía ninguna en casa. Digo, déjame ir y voy a coger mis popes. ¿Y tú ya es nacida de aquí? De aquí, sí. ¿Toda la vida la viviste aquí o tú? Toda la vida, no. ¿Dónde tú viste? Cuando me casé, fuimos a Avilés. Mi marido, que en paz descanse, entró en Sidesa. Y yo estuve en Avilés 20 y tantos años. Mis hijos nacieron en Avilés. ¿Pero en cuanto pudiste? Cuando se retiró para el pueblo. Porque... ¿Cuántos años lleves acá? Ya un montón. Ya un montón. ¿20 y tantos? Sí. ¿Pasaste el mismo tiempo en un yau que en otro? ¿Ya recuperaste? Ya recuperé. ¿Cambió mucho este pueblo, Tita? Hombre, cambió muchísimo. Antes había muchos críos. Eran dos escuelas, una de críos y otra de críes. ¿Les fiestas eran el día de la fiesta y luego si queréis ir a pasarlo bien, a dónde vivéis? Iba, bueno... De aquí íbamos mucho a Cangas, eso, pero a todos los romerías de todos los pueblos. ¿Y tenían fiesta aquí algún fin de semana también, salón? En arriba, salón, había un salón. Arriba, donde ahora el Ateneo, era un salón de baile y teníamos tocadiscos y no, pasábamoslo bien. Pues nada, echamos a andar contigo un ratiquín. Aprovecho, hacemos un descansín de charlar y como la... La ciruela. La ciruelina está allí buena. Thank you.
Les Vegas, apartamentos turísticos. ¿Places hay para quedarse? Sí, sí, aquí entre esto y Presendi y Santillán hay un montón de places. O sea, para venir un ciento de ellos. Sí, sí, por lo menos. O casi 200. Casi 200 places. Sí, sienten muchas ahí. ¿Y alguna vez tuvieron tres llenes a la vez? Sí, hombre, hubo años muy buenos y ahora vuelve otra vez a empezar a funcionar otra vez. Porque sí. Esta ya la escuela, porque la veíamos a Dende Riba en verde. La escuela antigua, que después la hicieron residencia. ¿Y ahora qué lle? Ahora está cerrado, no sé a qué lo irán a destinar, porque como hicieron otra residencia nueva, mayor, claro, pues llevaron toda la gente para allí y esto está ahí medio cerrado. O sea que hay que buscar ahí actividad. Alguna actividad. Claro, porque venía el edificio guapo. ¿Aquí era donde venís tú? Sí, 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 sí. Aquí veníamos a la universidad. ¿Y este que, uy, mira que hay dos aquí? Aquí tenemos a Urbano y a Elena. ¿En qué barrio estamos? En Campo. ¿En Campo? En el Campo. El barrio del Campo. El Campo. Urbano y Elena. ¿Conozco yo? Los barrios más... ¿Más qué? Más antiguos. Los, ¿de los más viejos? De los más viejos. Elena. Me mula, dora, me mula, que saques y me quisiera el alcanicielo. Mira lo que adelante sí. ¿Soy los dos de aquí, de este pueblo? No. Y les de Beca de Cien. Ah. ¿Y qué venía mucho por aquí de nenu? De chavalín. Yo de nenu no lo conocí. Más mozo. Más mozo. De nenu estaría para el puerto. Conocí la nueva altura que las montañas que hay allá arriba. ¿Ahí arriba? Sí. ¿Qué tal? ¿Es allí pastoreando algo? Bueno, iba a haber vacas que tenía allá. O sea, que ahí arriba había fiesta también. No, qué va, era haber ganado por no, puerta. Bueno, ya sabéis a lo que nos me refiero. Nos conocimos, pero no había fiesta. Ah, la fiesta tuvo que ser después. La fiesta fue después de venir él de Alemania. De... Ah, ¿marchaste para Alemania? Sí. ¿Cuánto tiempo echaste para allá? 12 años. ¿Y qué hiciste allí? Pues trabajar en una fábrica de azúcar. Mira qué dulce te vino, qué golosón. Sí, sí. El día que fui a buscar trabajo allí me dijeron que si me gustaba el azúcar, digo sí. Y pues aquí vas a aborrecerlo. Estuve allá y nunca lo aborrecí. No, siguió gustándote. ¿Y qué era? ¿Que molía lo que hacías con el azúcar? Bueno, allí venía la remolacha y había que hacer una fábrica que iba trabajándolo todo. La transformación traían total. La remolacha del campo y... Y desde que trabajaste en esa fábrica... ¿Y es repugnante para el azúcar? ¿Distingues un azúcar de otro? ¿O date igual? No, claro que lo distingo. Allí sí lo distinguía porque estaban todas las clases en Marques allí de, claro, de uno y otro. Y cuando cansaba de comer de uno, comía de otro. ¿Y cuál era la más rica para ti? ¿Aquella cuál era la que más te prestaba? La que más me prestaba era ese polvín. El glas, el que está suavín, sí. Suavín. ¿Tuviste? Lo que estoy aprendiendo yo, güey. Yeah, yeah. ¿Y el ganado siempre estuvo fuera o había cuadres aquí en este pueblo y sí, había...? Bueno, no, hay cuadras por ahí arriba y ahí por los valles, en el sí. Valle. Pero en tiempos aquí la gente tendría también ganado cerca a casa, ¿o no? Sí, también por pueblo no hay cuadras. Por, y aquí pueblo, hay cuadres que te llevaba 2 horas ir a donde Cueris y... Polvoreo y Polvoreo Sañín, y eso, llevaste 2 horas en ir allá. De todas maneras, aquí, bien vos el pan... Sí, sí. Bien el pescado. Bien el pescado. ¿Qué más bien? ¿Habrá un economatín pequeño de estos? Sí, de todo. Todos los días vienen 2 o 3. Claro. Todos los días vienen 2 o 3. Sí, panaderos vienen 3. El pescadero viene una vez a la semana. Lo que no viene es el carnicero ahora. Venía, pero ahora no. ¿Y este nenu de Vegación hizo este sitio? Sí, ya lleva acá 41 años. Entonces, Urbano, si no te fijiste, ya mal lo tienes. Va a hacer 80 y pico y estuvo panadero. El panadero llegó. Ya. Está en Cantonín. Ya le pago el jueves. Pero está en Cantonín. Sí. ¿Y bien para acá ahora? Sí, para ahora. Pues nada, vamos a seguir nosotros. Vale. Yo no sé si llega el panadero, pues si te da tiempo, Elena, a pillarlo. No, no pasa nada. No pasa nada. Pues no dame un besito. Nada. Bueno. Gracias, guapa. Que sí, que bueno. Urbano. ¿Está lleno Ferres esto? Sí, sí. Están a la gueta.
¿Dónde me lleves ahora? Aquí al Xuxetu, a ver a Fidela. Ah, Xuxetu. Sí, dice el nombre más guapo de Fidela, que ya vino del paseín, claro, ya, ya el pastor, ya hola. ¿Qué tal se te dio? Dame un beso, que antes no te lo di. Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Habíasme contado que tú habías llegado de fuera. Sí, yo soy de Baldeón. Y tenía una hermana aquí y iba a tener un bebé. Y me echó mi madre para acá para ayudarla. Y después, pues me enamoré yo acá y me casé. Mira tú qué bien. Contáronme que tú sabes muchos cuentos, historias. ¿Qué voy a saber? Vendes. Si ya no sé nada. Sí, que andabas algo filando. Eso sí lo sabes. Ah, sí, filando y diciendo calcetines y tejiendo. Eso sí, gilando, eso sí sabes, bien. Sí. Y cuando estabas gilando no se contaban cosas. Y no se cantaban cosas, no, para entretenerse. No, porque estaba yo sola. Ah, claro, ya. Y si quieres, yo te enseño los calcetines que tengo hechos. ¿Que tienes un montón de ellos? Una bolsa. ¿Una bolsa entera? Una bolsa entera. ¿Y tienes la mano? Sí, sí, tengo lo ahí a mano, claro. Venga, corro por ello. Ah, por ello voy. Aunque sea de fuera, vecina de aquí, de... Oye, yo era aquí 60 años. 60 años, claro, que para ti fue siempre... Sí, yo siempre la conocí. Que yo de aquí, que bueno, vino de Baldeón como el sí, que... Sí, sí, sí. Porque los tus pas, ¿de dónde hieren? ¿Los dos de aquí también o no? Sí. Tú sí, bueno, que eres de pura cepa. Sí, mi padre era, y mi abuelo era de aquí. Mi abuelo era de ahí, de Juntacangues, de Llueves. De un pueblín que llamaban Llueves. Hermanos, ¿cuántos fuisteis? Yo soy rico en hermanos. 11. ¿11? Sí. Mamina mía. Quedamos 7, pero fuimos 11. 11 hermanos. Yo allí en la casa fue el único que yo nací. Los otros nacieron en otra casa aquí arriba. Pero sí. ¿Cómo se apañaba una familia para sacar 11 adelante trabajando? Pues, tu madre ya era una campeona. Sí, 23 años. 23 años los 11. 23 años dando a luz, ¿a poco? Sí. Yo tengo 53 y el mayor, no sé si tiene... 76 o 77. Claro, hermanos tuyos mayores son como padres para ti. Sí, oigo, el mayor cuando vino de la mil y marchó para Bélgica. ¿Y volvió con regalo cuando no, había... No, cuando yo no era hermano mío, no lo tenía como hermano. Yo como estaba criado con los otros... Claro, aquel, no lo conocías. No lo conocía, ¿no? Mira, mira todo lo que trae ahí. Estás contándome que fueron 11 hermanos. ¿Eh? 11 hermanos que fue... Sí, fuimos. A ver, ¿qué los va a tirar aquí en suelo? En el suelo, hombre. Ay, madre. Que no se mancan. Ay, qué guapos. Tienes nietines, ¿eh? Sí, tengo 4. Mira. 4 bisnietos. Esto y 4 nietos. Claro, esto tú dices... Que faigan lo que quiera, pero los pies van a tener los calentinos. Mira qué además, cosa más guapa. Además todos dibujados, ¿eh? Madre mía. Estos son de los Dobella, de los que haces tú, que lo gila. Son de lo que, de claro, lo que gila. Esos mira, son de lo que gila. Estos llevaban los yo de nena, de monte, pero sí, tenía que poner otros para que no picaran. Para que no le picaran, sí. Y les polaines. Y ahora van de monte y tienes... Uf, y un sí, mundo. Yo era polaines y estos calcetos y les chiruques. Sí. Era lo que había. Sí. Y con el trasgo por el monte. ¿Y quién te enseñó a ti a gilar y a teller y a tou? Yo solica. ¿Tú solica? Vi a las otras y lo que digo, lo que hago otro también lo puedo hacer. ¿Y yo? Bordes también. Y voy a enseñar unas sábanas que bordé. Mírela aquí. Ay, qué cosa más guapa. A ver cómo abre, te lo para acá. A ver, yo creo que tienes el embozo. Sí. Ay, tienes un... Sí, ya está todo en... ¿Aquí? Lo hago, sí. ¿Y este otro por aquí? Eso es, para que lo vea. Yo igual hago. Tengo 5. 6. Una se le di a Lorena, a la nieta. Claro, eso vale. Claro. ¿Y la historia de este perruco cómo ye? Dices que ye el compañero tuyo, el que siempre va contigo. El que siempre va conmigo. Sí. Trájomelo la nieta de pequeñín, que se lo dio una amiga que la madre no lo quiso en casa. Dije, bueno, pues entonces dóselo a Lorena. Entonces cogémoslo y hasta hoy. Y ya hay mayoría. Pero no me pierde paso. Sí, ¿eh? No, ni paso. ¿Cuántos años lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo lleva el perrín contigo en casa? Por de los 26 años. ¿Cuántos años tiene el perro? Tendrá 20 o 20. 20 años tiene. 20 años. Pastor, ven aquí. No quiere salir, claro, pues si yo vi lo caminar. Sí, camina, pero va de lado. Debe tener... A ver, pastor, sal para acá que te vea. Ahora no he ido a la gana, claro, ahora cansó del paseo. Y el otro día me dicen que quieren, como lo ven tan malín, que lo quieren matar. Digo, ¿eh? Digo, mientras que viva yo, ¿no? Si el perro te dura más que yo, después sí, sí, hacéis lo que queráis. No, digo, pero... Si por bien se muere él...
¿qué vamos a hacer? Pero no, ya, ¿sacrificarlo o no? Ya. Madre, mira aquí los colegas. ¿Qué quiere? Míralo. Mira, con los 20 años y todo, ¿cómo salió a defender aquí? Todavía sale a llevar algún golpe, si acaso. ¿A llevar algún golpe? Sí, claro. Pastor, ven acá. Vaya defensora que tienes tú aquí. Claro, si estás aquí bien cuidado, sois los dos tal pa' cual. Sí, tal para cual seremos. En la sordedad y en todo. ¿Qué estás sordo? ¿Estás sordo? Perrín. Sí, estás sordo y yo también. No, tú no estás sorda. Sí, sí. No, y eso bien tú. No me digas que estás sorda. Esto es el salón, el Ateneo de Sames, sí. El Ateneo, qué guapo que se llama salón. Sí, el salón, porque arriba era donde hacían la fiesta. Todos los fines de semana tenían un tocadiscos y era donde hacían la fiesta. Y aquí abajo estaban los lavaderos para lavar la ropa. No me digas. Y ahí el potro para arrar los caballos y los vaques. O sea, que no llegué que fuera un bar. No, esta casa era del pueblo. Y todavía hay documentación por ahí que la hizo el pueblo y de lo que entregaba, cada persona entregaba lo que podía para la construcción. Entregaba una docena de puntes, el otro entregaba... Todavía hay un escrito donde consta lo que puso cada uno. Lo que podía dar perres, daba perres. Porque, claro, el lavadero entonces ahora en pueblo ya no queda. No, tenemos esa fuente que fue la primera que hicieron en 1888 y fue cuando lo quitaron todo y aquí abajo hicieron un poco un museo y arriba como una sala de reuniones. Fue lo que hicieron. El chigre. Paramos un poco entonces, ¿eh? Vamos a parar aquí en Casa Chili. Casa Chili. Bueno, tenemos la aquí, bueno, claro, esperándonos. Una veterana. Sí. Una veterana. Chili. Otra del paseo. Me mula, me mula, dora, me mula, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Entonces el paseo cansa mucho? No cansa mucho porque venimos muy despacio. Venimos despacio y venimos porque pasa que hay calor ahora al mediodía. Hombre, no, cara, da sol ahí. Cuando estoy tan cansado, la tarde, por la tarde está mejor. Porque da un poco vuelta al sol. Claro, y hoy fuisteis por la mañana, claro, porque nos visteis, claro, allí para ver qué hacíamos. Claro. A controlar. Porque la hora buena para el paseo ye hacia las 6. Sí, por la tarde, a las 4, a las 6, depende del tiempo. Claro. Y cuando depende del eso, del fresco. Casa Chili. Casa Chili. Esto ye tuyo. Hasta que no me lo quites, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva abierto Casa Chili? Pues del 2000. ¿Del 2000? Sí. ¿Entonces no viviste aquí de seguido? Yo nací ahí. ¿En esa casa? Bueno, nací en Carril, donde Plácida. Vale. Pero esta aquí, vivíamos aquí. ¿Y pasaste aquí toda la vida? Y después marché para Avilés. Pasé mi 20 años y marché para Avilés. Y después de Avilés, que se jubiló, vinimos para aquí. Hicimos la casa y vivíamos arriba. Y esto estaba de para allí, para trabajar y... ¿Y con qué años te dio a ti por abrir el bar? Pues con 60 y qué, 64 o así. ¿A un año de jubilate dices voy a abrir un bar? ¿Qué jubilas? ¿Qué jubilas? No había cotizado nada. Estaba en esa L y... ¿Pero qué cita y la edad de la que la gente se jubila? ¿A los 64 años nadie abre un negocio? Pero era para ellos. ¿Para quién? Para mi hijo y para mi bisnuera. Acabáramos. ¿Y dónde estaban los tus habían fíos? Hecho los apartamentos. Ah. Y entonces digo, ¿qué? Cuando están llenos los apartamentos, ¿vosotros qué hacéis? ¿El batango? Hay que tener... Y mira qué lista. Los fíos ponen apartamento y dicen, no, esto hay que dar y rendimiento. Sí, yo también. ¿Y el tufi estaba en Avilés? Mi fío estaba en México. Y vino de México para acá. Y puso a hacer los apartamentos y todo eso. Marchó cuando se casaron. ¿Tú viste todo lo que me está contando? Y pregúntete yo si había alguien emigrado para América, dices tú, de los más viejos. ¿Qué años tiene el tufío? ¿Este es el de México? Madre que... Mira, tú, esto llega como Falcón, ¿crees? A ver, que me centre. Entonces, tú naces aquí. Sí. Llévente para Avilés. Eso es. Y en un momento dado... Embárquenlo. Marches para México. Y esta nena tan guapa, topástela en México, en Avilés. Oh, aquí. No, en Santillán, ahí en bajo. Bien, de cerca. Porque ella tenía un bar en Santillán, mi madre. La madre era la que tenía el bar en Santillán. En Santillán. Y entonces él paraba por allí
A Chalojo. Y ya había ahí... Y pillóme con 24 años. Ahí, ¿y cuánto provina. Echaste para México? Marchamos en el 83. Y regresamos en el 86. Estuvimos allá, sí, 15. 15, ¿y qué hiciste allí? No, 90. ¿Ahí qué tuviste haciendo? Allí estuvimos en un negocio que fuimos con un tío mío que se llama Lorenzo, que por cierto que nos ve. Desde allí, sí, ve todos los programas que hacéis. Todos los programas que hacéis. Bueno, pues para ellos. Ahí queda y les gracias porque eso emociona para mucho. Para Lorenzo, para Gloria y para toda la familia. Qué guapo. Y todos los amigos de México que dejamos allí. Sí, muchos ven el amigos. Tiempo, ven el tiempo para ver. Te pegas el tiempo a ver. No me digas que ven el tiempo y te pegas para ver si llueve. Sí, sí, vaya, sí. Qué guapo. Lo que llega la señal da, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y qué marchamos bueno. Para allá y bueno, fuimos con ellos allá, nos ayudaron mucho, estuvimos allí 15 años. Y después, bueno, por circunstancias de la vida, nos regresamos y fue cuando pusimos los apartamentos y el bar. ¿Y cómo va la cosa ahora? Bueno, este año llorando, un poquitín mejor que estos años de atrás, que, estos años de atrás estuvo duro. Un poco. Sí. Este año mejor. Y tenemos gente aquí, que ya los veréis después, que llevan 11 años viniendo de Madrid todos los veranos con nosotros. Bueno, con nosotros, al pueblo. Sí, sí, que lleguen. Que les gusta, yo sé, el ambiente y cerca, cómo los acogemos. Está cerca de Cangas, está cerca de Sella de la Playa, está... ¿Y vecinos que hayan venido de fuera tenéis? ¿Siente que haya venido de otras comunidades, de otros sí, países? Sí, bueno, está Chus y Román, los de las casas rural, la casona. ¿Que ellos dónde son? De Madrid. Son de Madrid. De Madrid. Y los ingleses, Richard y Sara. Y Sara, que también compraron una casa aquí. Ya vinieron con los nietinos de meses, ¿eh? Aquí. Y la verdad que... Y hay otra casa que compraron ahí abajo, que son... ¿Ellos viven en dónde? En Dubái. En Dubái, y vienen a pasar 3 meses a Sames, compraron una casa aquí. Él es escocés, ella es irlandesa y dan clases de inglés en Dubái. Y vienen de vacaciones a Sames. Rarísimo, ¿verdad? ¿Puedo ver lo que puedo comprar? Sí, enseñáis. Mira, pasa. No, pasa para acá. Pasar, me quedo yo aquí como... ¿Quedas con Chili? Sí, aquí no me voy. Que no tengo... Uy, si tenéis zapatillas de la mi amiga. Y escarpinos y todo. Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Están avisados, no? Sí. ¿Dónde estamos? En la bolerina. Vamos a ver aquí al alcalde de barrio, Alberto. No me digas. Suárez. Tenemos alcalde de barrio y todo, y más siente. Y ganadero joven. Y ganadero. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, señor? Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera ganadero. Mira lo que adelante sí. Y aquí tienen los suegros. Muy buenas. ¿Y sí. ¿Cómo, podemos sentarnos? Sí, sí. Sí. Estupendo. No. ¿Y cómo se llaman los suegros? Yo me llamo Maricruz. Maricruz. ¿Y tú yes? José Luis. ¿Así que engañaronte para ser alcalde? No, mira. No, estabas ya fácil de engañar. No, y tampoco hay que hacer mucho aquí. Para... No. No. Y son buenos vecinos, no hay problema que, para... Verás, ahora que lo oigan, que no hay que hacer. Primba, primba, van a venirte con una lista que verás. Va a ser muy gorda. Y además, si es ganadero, decísme de los que queden de fechu. De los únicos, casi ya. Sí, ¿eh? Y el más joven. Y el más joven. De todos. 42 años, así que mira qué futuro espera todo esto. Bueno, a ver, claro, y es lo que estamos topando, ¿no? Los pueblos, que el relevo es complicado. La gente se marcha, todos los jóvenes se marchan, esto es bastante complicado y duro, y se marchan donde sea más fácil. Claro. ¿Cuánto bueno, tiempo? Ya, ¿la familia tuya ya tenía ganado de antes? Sí, sí, de toda la vida. Toda la vida. ¿Y cuántos hermanos fuisteis? Dos. Dos. Dos y otra que murió. Vaya. ¿Y es el único que agarraste la ganadería? El único, sí. ¿Yeche o carne? Carne. De carne. Bueno, eso es pues... ¿Dan guerra? Sí, pero no, bueno, no es tan esclavo como la leche. Claro. ¿Dónde les tienes ahora? Ahora en el puerto y alguna por los lados por ahí. Están en aquellos tres picos, en el de la derecha. ¿En esa parte de allí? En el del fondo. En Canto Cabronero están. En el que hacen los tres picos al fondo, allí.
¿Cuánto te lleva llevarles? Porque habrá cacho que van en autobús. No, no, en autobús, en autobús poco. Un poco, ¿eh? Normalmente, porque llevo alguna finca ahí para arriba de Seya en Arrendas, es así, pero las otras están aquí en el valle este de arriba. Y vas pasándoles. Y vamos pasándoles. Caminando de aquí sin ganado lleva 5 horas. Sin ganado. Y con ganado el día entero. Claro. Bueno, pasa que no les podemos subir de una vez porque es mucho cacho para los hiatos y para tu hueso. Si lo subes de una vez, después problemas con pulmones y... Claro, porque es mucho, complicado. Son casi, habrá 30 kilómetros por ahí. Entonces, paráis en algún sitio. Normalmente la dejamos ahí encima a Mieva y a otro día los acabamos de subir. Claro, luego agarramos un cacho carne... Y no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Por eso. ¿Familia tienes? ¿Hiciste familia no. tú? Casado, pero sin nenos. Sin nenos, sí. Porque, claro, también hay una opción que no sabes si vas a seguir. De momento, claro, no hay recieja para no pasarla. Nada, así que ya está complicado. No, es que no lo hay en pueblo, nada más que hay dos críes, ¿no? Dos o tres críes que están aquí de continuo. ¿Y tus suegros dónde son? De arriba de Seya, del barrio del Coballo, hay que decirlo también. Hay que decirlo, el Coballo, que fue a cortesear para allá. Sí. Bien. Fue para allá a cortesear. ¿Y ahora venís mucho para acá vosotros? Uy, sí, sí. Bastante. Fue bastante. Tan aquí la gloria. Claro. Sí. Pero también estamos allí en la gloria, ¿eh? Mira cómo va re para allá. ¿De dónde yo es nacida tú? Yo nacida en Tornín. Ay, qué guapo. Pero claro, mejor dicho, en Santianes. De después Santianes. Al otro lado de ¿y tú? Yo de Linares. De Linares. Linares de Linares? Alea, sí, sabéis sí, dónde sale. ¿Y la nena dónde está, la tu mujer? Está trabajando en el Alimerca, en Cangas. Está trabajando. Sí. Sí. Sale ahora a las 3. Entonces veremos la de tarde. Sí, va a ir a las 3, sí. Porque aquí, claro, llega gente, sientas aquí, ella no tiene ni idea, la prove, ¿cómo oye? Aprovecharéis para que vos suba cosas. Sí, ya de paso. Sí, también puede ser. Sí, tenemos que bajar nosotros de vez en cuando a por ella, si no, no se puede... Hay que ir a pues mira, está la residencia que veíamos del... Desde ahí arriba. Desde la tellera. Mira qué ambientazo. Para la gente mayor, aquí de la zona. Hay partida de bolos hoy. ¡Hola! Muy buenas, ¿eh? Hola. Así que estáis a los bolos. Sí. ¿A quién toca ahora? A Manolo. Manolo. ¿Qué van? ¿Vamos para allá entonces? Manolo, ¿de dónde ye? Manolo es de Onís. ¿De Onís? De Benia. De Villar. ¿De Villar? Y es de Villar. Y gustante los bolos. A ver qué tal se te da tirar. ¿Lleváis vos bien entre todos o hay pelés de vez en cuando? No. Mira cómo se ríen. No le peleéis nada. Nada, ¿eh? Nunca. Nunca. Hay que llevarse bien. Ni a la brisca os peleáis. ¿A la qué? A la brisca al bingo, o al bingo. Al bingo, sí. Pues ahí bingo, ya. No, al bingo, sí. Jugamos. Al bingo ya. ¿Cuánta gente estáis viviendo aquí? Bien. Ahora sí. Perdila. Qué bien. ¿Cuántos estáis viviendo aquí? ¿Cuántos son? Actualmente 16. 16. ¿Y del pueblo cuántos hay? Dos. Dos. Fernando, Joaquina. Tres. ¿Y Tere? Caso, sí. Y después, bueno, el resto de la redolada hay alguno la mayoría, de... La mayoría del concejo. Qué bien. Y aquí, claro, podéis ir hasta a ver casa cuando queráis, sí, ir a dar un paseín. Sí. ¿Estáis en la gloria? Sí, yo voy todos los días, si puedo, a casa. Claro. A regarles plantas, a abrir una ventana. A tu casa. Eso está muy guapo, tener este sitio que estás tranquila. Sí. Tienes peluquería. Sí. Tienes para masajes. ¿Tenéis baile? No, baile no. ¿Quién es la que manda aquí? Mandamos todos. Hay que hacer un baile. Sí, ¿no os apetece un baile con un acordeonista, pero que toque bien, ¿eh? Prestaba de vez en cuando. Le gusta mucho la música Asprón. Sí. Asprón es muy de música. ¿Dónde está Asprón? La mayoría estamos mal del espate. Bueno, anda, pero da ahí... Bueno, Asprón, ¿a ti gustate el baile?
¿Y la música? ¿Y la música? La música. Manolo Escobar. Gústate Manolo Escobar, están diciendo. No, y no canta Antonio mal Molina. Él. Y Antonio Molina. ¿De dónde eres tú? Donís. Pues nada. Estoy viendo yo, tenéis ahí detrás un cantante infiltrado, ese cantante que fue aquí. Mira atrás del tío ese que está ahí. No me digas, ¿quién es tu tío? Ese, el gordo este de ahí. Este de aquí, sí. Ese y el tu sobrín, ese y el Fernando, ese canta. Hombre. ¿Eh? Oye, habrá que pedir que cante. Además, no, no hace falta. No hace falta, dice que no falta. Espera, voy para allá. Hay que cantar, que cante una, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna petición? ¿Alguna que vos guste más que otra? Recordando viejos tiempos. Venga, una que recuerde viejos tiempos. Ya se eso está hecho. Venga, dai. Además muy apropiada aquí para mí, va. Venga, vamos a dai. Cuando oigo sonar la gaita, dame y se pierde en el ayer. Es guapo, se siente trabajando. Aquí tenemos a Juan. Hola, el Juan. Pintor. ¿Esta que era tu casa? No. ¿Pero estás pintándola? Sí. Estoy viendo de fuera pintar aquí. Mi padre es que vino de Grau, por ahí, está aquí en la residencia. No me digas. Sí. ¿Tú y es Moscón? Sí. ¿De dónde? De Santianes. ¿Y cuánto haz que estás aquí? 5 años. ¿Y escogiste tú? Y aguantando a este. O sea, que escogí mal el que me va a traer por el pueblo. Sí. Este no acerté. No, no, nada. ¿Pero por qué? Un poco revoltoso. ¿Y es revoltoso? Tenemos que buscar moza. ¿Qué es una moza? ¿Eh? Que si quieres no, moza, está diciendo que hay que buscarte novia. No, si la encuentro, sí. Bueno, pues de ahí trabajo, que te busque una. Este, no la encuentra para él, va a buscármela para mí. ¿Y algo al chigre dirás también? Hombre, claro. ¿Y ahí hay buen ambiente? Sí, sí. Bueno, estáis como queréis. Pues sigue dando, y fiu. Vale. Que bueno, no quiero yo pararte la tarea. Encantada, vale. Juan. Vale. Venga, hasta luego. Vaya casa, está guapa, ¿eh? Esta sí. Esta era cuando la guerra, la parte de arriba era la comandancia. Ah. Y aquí abajo tiene un sótano, aquella ventana, y era la cárcel. Tiene claro. Una puerta ahí por el otro lado, y aquí abajo era la eso, y arriba la comandancia. Claro, restos de capital, que ya. Claro, esta porque era, ahora ya está todo. Mi madre, que estaba en México. Y fue el que la construyó sobre el 20 y tantos o por ahí. ¿Y ahora de quién ye? Ahora de los hijos de, del ¿De señor. ¿De primos tuyos? De, sí, de primos, sí. ¿Y están aquí? No, no están en México todos, sí. Sí, vienen a lo mejor, ahora hace 2 años que no vienen, vendrán ahora
para el 20 por ahí. Con lo cual siente lo que decíamos, de que está emigrada para México, sí, sigue sí, viniendo sí, de alguna manera. Sí, sí, porque estos ya son muchos y ellos siguen, no perdieron la cosa del pueblo. Claro. Bueno, ven para que te voy a enseñar aquí las cosas que tengo antiguas, a ver qué te parece, si te gustan. Seguro. ¿Y este quién ye? Este el perro. ¿El perro ya? El de seguridad. Madre de seguridad. Dios. Oye, grande y un cacho, ¿eh? Sí, ¿por aquí? Sí, sí, entra por ahí. ¿Pero cuánto tienes aquí? Bueno, un poco de todo. ¡Madre mía! Un poco de todo. ¿Cuántos años lleves con ello? Ya desde guaje. ¿La pieza más vieja? ¿Tienes la controlada? Esta, mira. ¿O la primera que...? ¿Cuál ye? Es una romana que tengo ahí que tiene la barra de madera, que es antes de 1839. Esa es de las más viejas. De las más viejas. ¿Y la primer pieza que agarraste? Hombre, yo qué sé, siempre traje para casa todo lo que atropé. O sea, que soy es incapaz. Sí. Incapaz de recordar, madre mía. ¿Y por dónde te mueves? ¿La búsqueda tuya por dónde va? ¿Mercados? Bueno, ahí va a Oviedo, a Gijón, y muchos días a Cangas, y otras cosas que compro por ahí, y otras que me regala la gente también. Claro, hay José que... contigo tiene un chollo sí, también, tremendo. Eso sí, pero y que trae buena mercancía, sí, ¿eh? Sí. Trae cosas buenas. ¿Él andaba para Torre la Vega? Sí, pero a Cangas viento los domingos, tiene que venir a ver los clientes. ¿Esto qué, un sacabocaos? No, eso es de hacerlo de las fichas, de hacer los agüeros. Claro, un sacabocao. Sí, un sacabocao de eso, sí. ¿Pero para fiches de qué? Qué sé yo, compréle un día. Yo... Los fiches eran... No, este no rompía. Mira, qué dientes tiene. ¡Mamina mía! Sí. Y bueno, hay un poco de todo por aquí. Epa, hay un poco de todo, mira. Hay ¿y esta muñeca? Básculo. Esa muñeca de los años 60. ¡Madre de esta... Dios! ¿Y esta comprastela también? Esta regalórmela. Regalórmela, pues amiga. No, espera, mira, voy a enseñarte cómo funciona. Mira. Vale. Mira, das el biberón y no lo quiere. Mira, no lo quiere. Y ahora, sin embargo, das el turrón. Este era para anunciar el turrón la fama. ¡Qué bueno! Entonces el biberón no, pero el turrón la fama sí. Sí. ¡Qué cosa más guapa! ¿Y planches? Tienes un ciento también. Tengo 170 distintas. Madre, ¿y en esta casina qué hay? Ahí hay negativos de los primeros que salieron de las fotos, en cristal. ¿En serio? En cristal, sí. Mira, que nos dio la hora. ¿Esto ye un puerto? Sí, algo así, qué sé yo. Yo tampoco todavía hay que tener algo para mirarlos. ¿Y no sabes dónde lo...? No, qué va. Eso compré si un día la ventana, bien. Un viaje y no se sabe de dónde. Pues esto tiene que ser para el norte, por cómo ye... Voy a cotillear más, ¿eh? Una más, ¿eh? Y ya. Sí, los que quieras. ¿Cómo limpias las botellas esas? Que yo ando yoca y no me quedan limpias nunca. Muy fácil. ¿Cómo? A ver. Con un poco de grava, agua y grava. Ah, acabar. Y solmenales bien. ¿Estos sí son carreteros? Sí, serán, sí. Es que había... Hay que relevarlos. ¿Y esto pasa en picos? ¿Esto pasa por aquí? Sí, sí, será de aquí por la zona, seguro. Madre de Dios. Y luego, claro, báscules, de todo. Sí, báscules tengo muchas. Estas son de joyería, esas son de cocina. Esta también es de tienda, pero de coger cosas pequeñas, de agarrar esto. Esta es otra pesa que pesan kilos y en libres. ¿Y el mantenimiento de todo esto es tuyo? Bueno, sí, de vez en cuando voy dando y para que no me riñan. ¿Y restauras tú también? Sí. ¿Y esto? Es una revista, un Lecturas de 1923. ¡Callao! Sí, sí. Y hay por ahí libros de todas las épocas. Vaya guapo. Volvemos para el chigre. Sí, vamos hasta aquí. ¡Ay, nenos! ¡Bien lo meré! Sí, ¡bien lo meré! ¡Hola a todos, eh! Bueno, aquí hay mucha gente que yo no vi, los nenos además. Sí, preséntame lo que falta, a ver. Aquí está Alba. Hola, Alba. Mira qué guapa. Están los abuelos, la madre.
Aquí está Carlota. Carlota. ¿Quién los más? Vuelos también. ¿Quién más nos falta? ¿Quién más? Ah, está Virginia. Está aquí Nico. Uy, Virginia, esa cara, ¿quién soname a mí? Virginia, ¿y esta esa la abuela? Cara... Merche. No me digas, dame un beso, Merche, que está el cielo. Aquí tenemos a María Jesús y a Román. María Jesús, Román, muy buenas. Y aquí tenemos... Y María Jesús. ¿Quién y aquí más? Tenemos. Oye, a Francisco, que no este tampoco vas tú, vino. No doy abasto. Y a Liliana, la mujer de Alberto. Hola, guapa. Ahora vengo para acá, ¿eh? Encantada. ¿Y aquí a quién tengo? A Francisco. Francisco, ¿qué tal? El periquito. ¿Y por qué te llaman el periquito? Porque soy un español. ¡Ah! ¿Del español? Claro. ¿Pero tú de dónde eres? Yo soy catalán. ¡Ah, d'unidó! Es catalán. Así que mira, un periquito y todo aquí un derbi, pues tiene que ser tremendo. Sí, hay comida. ¿Cuántos hay aquí del Barça? Mira, mira, mira. Tienes ahí un rival potente, ¿eh? El pequeñaco es y... Lo... Y también el alcalde. Oye, pusiéronse juntos los dos alcaldes. Oye, ¿no queréis pedir cosas? No hay que pedir... Urbano. ¿No había que pedir algo? Eso de los Reyes Magos. No sé, que no cobren tanto por las cosas, que yo qué sé, una piscina olímpica, aprovecháis. Y el momento de pedir, ya que están aquí tan a mano, ¿eh? Oye, tenéis unos alcaldes muy mozos. Esto, están para trabajar, ¿eh? Que aquí hay experiencia de alcaldes, ¿eh? Hay aquí experiencia. Mira, quedanos aquí los dos, que son sobrinos de Liliana. Mira que, pero oye, aquí les moces son muy guapes, ¿eh? Y Nico. Nico, ven para acá, el del que Barça. Que de la pandilla, nieto de Julio y de Guillermina. Nico, ¿sí? Que no nos oiga el periquito, yo también soy un poco del Barça. Ya somos dos. El mejor equipo del mundo, ¿sabes? Llega siente por ahí, más siente por ahí escondida, hola, ¿eh? Pero ellos son de aquí también. De Madrid. Ah, de Madrid, pero que vienen aquí de seguido. 12 años, todos. Entonces son casi de aquí de siempre. ¿Y estos dos que vinieron aquí, qué? Este es el rapaz mío y este es un vecino de aquí, Roberto. ¿Cuál es tu rapaz? Este. Ven para acá. Ven para acá. ¿Este hay que casarlo o ya te ha apañado? No, hay que casarlo. Y aquel también, ¿eh? ¡Uy! Ven para acá. Hay que buscar. Así que tenemos aquí los dos solteros de Oru. ¿Y cuántos solteres hay? Oye, ahí andamos muy mal. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas mujeres hay libres? Nada. ¿Nos traéis algo o nada? Hay que traer algo, ¿no? Hay que traer... Hombre, tú ya te harás convencido de ello. Sí. ¿Tú estás todavía? ¿Cuántos años tienes? 23. Hombre, bueno, todavía te queda... Pues mira, tú tenemos solteros, tenemos madrileños, tenemos periquitos, tenemos de todo. ¿Qué hay de todo? No nos falta de nada. Yo tengo sed, ¿tomaremos algo? Yo. Sí. Este y el broche de oro, un programa, un culete sidra. Don Fernando, ven para acá, pero... Fernando, por Dios, cántame un alegre, que casi, de verdad, salí llorando de allá. Ya, ¿no? Arranca, cuando quieras. Ya que el vecino que me diste, ya que el vecino que me diste en tu balcón fue de amor, que al buscar a otro galán tronchaste mi vida en flor. Corazón con tanta pena, en el mundo.